Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compra Inteligentemente con Cupones. Mi nombre es Marcela. Es una pequeña compra que hice en Rider. Espero que ustedes todavía tengan esta farmacia. Esta es la oferta que gastas $30 y te estarán dando $10 de bonus cash. Límite 2 por tarjeta. Están entrando varios productos. Entonces aquí yo les voy a enseñar la compra que realicé. Serían estos productos. Estos Charmin están a $13.99. Entonces está también compra uno y el otro te lo llevas gratis. Entonces así solamente me cobraron uno. Entonces di dos cupones de $1 para cada uno. Rider acepta cupón para el producto que sale gratis. Entonces aquí también compré este, los tres Thai. Entonces están a $5.94. Entonces en mi área lastimosamente ya no llegan esos cupones, entonces utilicé tres cupones digitales, los mandaron a su cuenta. Esos cupones digitales salieron el día domingo, entonces así hay para cada uno cupón digital de $2 para este producto, cupón digital de $2 para este producto y para este otro producto otro cupón digital de $2. Si ustedes tuvieran pues cupones manufactureros, quisieran comprar puro Thai, pues les quedaría también a un excelente precio. Entonces así serían menos $8 de cupones. Bueno, entonces así por los productos me quedó un total de $31.81. Menos $8 de cupones me quedó a pagar $23.81 es lo que pagué. Entonces me regresaron los $10 de bonus cash, quedándome a $13.81. Si los divido entre los 5 productos, pues me viene quedando a $2.76, con lo cual pues se me hizo un excelente precio. Ya si no, pues hago de cuenta que solamente compré el papel de baño este, pues ya queda así a $13.99. Entonces ahí hagan ustedes sus cuentas y los productos que ustedes quisieran realizar. Yo creo que yo solamente me voy a quedar así con esta oferta porque les digo, ya no tengo yo. Bueno, no tengo yo cupones para el Thai o están entrando otros productos. Si ustedes necesitan hacer otras compras. Los Cres están a $3. Yo agarré este otro producto, pero yo creo que es la misma oferta o es cuestión que ustedes revisen. Está la oferta, creo que es la misma. Está la oferta que está a $3, compra uno y te estarán dando bonus cash de $2, límite de 2 por tarjeta. Entonces esto yo lo compré el día de ayer, domingo. Entonces está así a $3. Entonces en esta ocasión ahí yo di el cupón, bueno, se me descontó el cupón digital porque hasta apenas hoy lunes conseguí los libritos. Entonces así me quedó a pagar $1, pero me salió el dólar de bonus cash quedándome completamente gratis. Entonces el día de hoy fui a otra Rider. Entonces este producto lo encontré en liquidación. Entonces está así a $2.24. Pero pues aquí está la duda, que no sé si me calificó este producto para el bonus cash de $1 o me calificó este producto para el bonus cash. Lo que pasa que este también estaba marcado que a $3 y regresaban $1, pero en el volante nada más está que es estos, pero no sé si estos también estén calificando o este producto me haya calificado. Este lo encontré a $2.29. Aquí les voy a enseñar dónde está el que compré el día de hoy. Entonces sería este. Así lo encontré a $2.24. Entonces en esta ocasión sí di el cupón manufacturero de $2. Pues diríamos me quedaría a pagar serían 76 centavos, pero les digo, aquí estoy con la duda si me regresaron el dólar por ese, pues si no, pues les quedaría 24 centavos, y si le regresan el dólar pues les quedaría gratis con ganancia de 76 centavos. Entonces vi este producto marcado también que estaba, pero no me imaginé que era la misma oferta. Entonces estos también están a $3, compra uno y te darán bonus cash de $1, límite de 2 por tarjeta, pero me imagino que esta es la misma oferta. También están otros productos que están a $6.99, pero esos son para la oferta serían estos del PG, pero les digo, estos están a $3. Entonces yo quise intentar porque hay un cupón digital de $3, por lo cual sí me calificó el cupón de $3. Entonces aquí están, miren. ¿Dónde está? Ay, perdón.
Es este, porque les digo, hice dos compras, una ayer con los cupones digitales y hoy la otra. Entonces aquí está, que está a $3. Entonces así está $3. Entonces me descontó el cupón digital. Hay un cupón digital de $3 para un paquete de estos, de doble. Y entonces también se me descontó otro cupón digital. Me imagino que ha de ser el de $1. Pues así hagan de cuenta que me quedó gratis con una ganancia de $1. Entonces así quedaría $3 menos el cupón digital de $3 en la compra de uno, menos el otro cupón digital, me quedó gratis con una ganancia o un negativo de $1 por parte de, diríamos, de los cupones de Rider que se me descontaron. O les digo, revisen ustedes, quisieran comprar este, a ver si les aplica para el bonus card. Le digo, yo compré los tres, pero solamente pues sí me regresaron los, ahora sí que el dólar, pero ya sea por este o por este, pero aún así les quedaría este a 25 centavos, 24 centavos, si no les aplica el de $1 de bonus cash, o este gratis con un negativo de $1, pues sería igual. Este otro producto, aquí pensé que estos también estaban calificando, pero ahorita al revisar el volante me estoy dando cuenta que las brochitas estas que son de $1 no están calificando para el bonus cash, porque pues yo quise intentar, compré estos de $2, aquí está, y entonces aquí hasta apenas ahorita me fijé que aquí está, que el precio regular aquí viene que de $2 hacia arriba, entonces los de $1 pues no me calificaron, pero yo quise intentar. Está la oferta que compras dos y te dan bonus cash de $2, límite de 2 por tarjeta. Yo encontré estos productos, están a $2. Entonces, si ustedes les interesa, entonces agarrarían dos, quedarían a pagar $4, pero van a estar recibiendo sus $2, quedándoles a $2. Si los dividen entre los dos productos, pues les queda a $1. Pues por lo cual aún sería un excelente precio. No sé si en sus áreas haya estos productos de $2, también hay brochitas de $2, pero les digo, yo quise intentar, pero para estos no me regresaron bonus cash, están a $1, pero yo como tengo la membresía ahora me los cobraron 80 centavos, pero pues aún así con lo de la ganancia aquí, pues ya hago de cuenta que estos también me quedaron gratis, pero no compré en estos. Entonces estos yo con la membresía ahora me los cobraron a $1.60, entonces menos los $2 que me regresaron, pues me quedó a 60 centavos por cada uno, por lo cual así se me hizo un excelente precio. Y por último compré las aguas, están a gastas $20 y te estarán dando $7 de bonus cash, límite de cuánto sería, de 2 por tarjeta, están entrando muchos productos. Entonces yo aquí por lo cual le fui por las aguas, entonces están a 2 por 5, entonces compré un total de 8 paquetes, esos también los compré el día de ayer, entonces aquí están, todos me los cobraron a 2.50, fueron un total de 8. Entonces sí, por los 8 productos que están a 2 por 5, diríamos pagué 20, pero me regresaron los $7 de bonus cash, quedándome a $13 por 8 paquetes. Si los divido entre los 8 productos, pues me queda $1.62, por lo cual pues se me hizo un excelente precio de 24 unidades. No sé si su estado les cobre los impuestos, si no les cobran, pues les quedaría un excelente precio. O también están calificando las sodas, si ustedes necesitan. Yo no sé si ir por más aguas o por ir por las sodas. Las sodas están a 3 por 10, comprarían 6, pagarían 20, les regresarían los 7, les quedaría a $13 por 6 paquetes de soda, como a $2.15, algo así el paquete. Aún así también sería un excelente precio, ya más que nada que son por las cocas, ya saben que son caras. Y pues eso sería todo lo de mi compra. Y pues aquí les digo, hice dos transacciones. Una la realicé el día de ayer y la otra la realicé el día de hoy. Y pues les digo así, aquí están, les digo, aquí están los Charmin 13.99. Aquí está el cupón, aquí está el otro gratis, aquí está el otro cupón. Aquí les digo, aquí está ¿cómo se llama? El cepillo, aquí está el cupón de $3, aquí está el cupón de $1, aquí están los Elf que están a $2, pero con el 20%, pues ya me los cobraron $1.60. Aquí está la pasta que les digo que está en liquidación, esta. Y ya el día de ayer con los cupones digitales, aquí están las
los talla. Aquí están los cupones que se me descontaron perfectamente. Aquí está la pasta, aquí está el cupón también digital de $2. Aquí están todas las aguas. Y pues este también se me imprimió este cupón del 30%. Si ustedes les dieran este está vigente para el 30 y ahí el 31. Este cupón lo utilizarían en precios que están regulares. Por ejemplo, si ustedes encontraran esto de $2 menos el cupón del 30%, pagarían $1.40 por cada uno. Serían $3.40, le regresarían los $2, les quedaría a $1.40, a 70 centavos por cada uno. Y pues eso sería todo. Bueno, espero les ayude el video. Dios los bendiga, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.